¿Qué onda, bandita? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como ya lo pudieron ver, tenemos la apertura del primer fascículo de la nueva colección de Rápido y Furioso, que por cierto es de Planeta de Agostini. Planeta de Agostini maneja una calidad bastante buena, así que vamos a ver, ojalá esta nueva colección no nos defraude. Y aprovechen, aprovechen, porque ahorita te cuesta 79,90 centavos, prácticamente 80 pesos. Muy buen precio, la verdad. Ya saben que el primer fascículo, ya sea de armables, de figuras, precisamente también de carritos, vale lo mínimo, 80, 70 pesos, 60. El primer fascículo siempre es el más barato. El segundo hay más o menos un precio intermedio, no sé, sube como a 160, tal vez 170. Y el tercer fascículo ya es más o menos el precio que va a manejar cada fascículo, del tercer fascículo a lo que resta de la colección. O sea que ya es un precio algo elevado, dependiendo también qué colecciones, ya sean figuras, este tipo de carritos. Vamos a ver si trae los precios, ya sea del segundo fascículo al tercero. Y de ahí en adelante, vamos a ver si maneja ya los precios. Había escuchado que sí, más o menos el segundo. De hecho, aquí trae el folletito, la publicidad del segundo fascículo. Ahorita vamos a ver en cuánto quedaría. Y el tercero, les propongo algo. No tengo pensado aventarme toda la colección, pero si veo que sí lo apoyan, sí apoyan estos videos de esta colección, prácticamente yo nada más quería los tres primeros. Si no me equivoco, el segundo es un Nissan Skyline y el tercero es el Supra. Pero van a ser 100 piezas, por lo que tengo entendido. Espero también aquí adentro de esos folletitos tenga la información completa. Creo que también van a ser quincenales, pero vamos a checar. Ahorita estoy especulando, vamos a corroborar esa información con los folletos que vengan aquí adentro. Si este video igual supera, ya no les pido mucho, supera los 700 likes, los 700 likes en menos de 24 horas o en menos de 48 horas, pónganle ustedes. Me aviento toda la colección completa, nos aventamos para que la disfruten, ya que pues sí se va a requerir también espacio, no solamente económicamente, sino también espacio para meter 100 piezas. Así que espero de verdad, bandita, que lo apoyen con su like, que se suscriban, que compartan con toda la bandita coleccionista, que comenten qué pieza estás esperando, por favor, qué pieza estás esperando. Ya si veo que de plano sí se la super vuelan ustedes con su apoyo, con sus likes, con sus comentarios, nos aventamos hasta que una personita se lleve las piezas de cada video, ¿va? Pero eso ya es superando los 1000 likes en cada video. O sea, si en este superamos los 1000 likes, esta pieza se va para uno de ustedes. Nada más, simple y sencillamente, comenta también qué pieza estás esperando y con eso estás participando. Obviamente dejando tu like para que lleguemos al propósito de los 1000 likes. Va, ya sin tanto choro, ahora sí vamos a darle. Así viene la presentación, ya se las mostré. Vamos a ver qué onda. Aquí está un folletito bastante rígido. Y la pieza, lo que nos interesa, señoras y señores. Lo que nos interesa, pero vamos a dejarla por acá. Vamos a sacar la información, que, insisto, es de Planeta de Agostini, junto con licencia Universal. Venme, déjenme poner esto aquí al lado, porque si no, va a volar la basura. Vamos a sacarlo con cuidado. Ahí está. Ya tenemos esto aquí. Me viene un parquecito. Ya saben que siempre me gusta mostrárselos ahí a la luz natural. De primera instancia tenemos este folletito que dice próxima edición, fascículo número 2, más Nissan Skyline GTR R34. Este es el que les decía. Ve nada más qué joya. Insisto, creo que el Planeta de Agostini pues sí maneja una calidad bastante buena. Y pues vamos a ver, dice cada 14 días en los puestos de revistas, tiendas de autoservicio y departamentales. Se había especulado que, o supuestamente, ya había salido en Sanborns, en los puestos de revistas, desde el lunes. Me parece que desde el lunes 13 de mayo. Pero no, hasta el día de hoy ya lo vas a poder encontrar en tu puesto de revistas. Hoy, miércoles 15 de mayo. Así que te recomiendo que te lances, que le compartas este video a esa personita que te pueda tirar un paro para que te consiga este Dodge Charger. Nada más que no dice el precio, No dice el precio, bandita. Según yo tengo entendido que este segundo fascículo va a costar como 170, aproximadamente, 170 pesos, el Nissan Skyline, pero se ve bastante fregón, vea nada más la foto. Y el tercero es este, el Supra. Yo nada más tengo pensado coleccionar estos tres,
que prácticamente para mí son los más emblemáticos. Y el Jetta yo creo que también va a estar, va a volar, ¿eh? El Jetta también lo ando pensando, pero yo creo que ese ya viene más adelante. Coméntame, recuerda que para participar y si superamos los 1,000 likes, nada más deja tu comentario, ¿cuál es el auto de esta saga que estás esperando? Pasamos con lo siguiente, dice Garantía Planeta de Agostini, Editorial Planeta de Agostini garantiza la publicación de todas las ediciones, o sea que no se van a quedar a medias, ¿eh? De sus colecciones a través de su extensa red de ventas. Un compromiso constante con la calidad para poder traer los coleccionables más innovadores y exclusivos al mercado, Planeta de Agostini. Bien, ¿eh? Bien ahí. Trae dos. ¿Con cuál empezamos primero? A ver, con este. Porque este creo que nada más habla del Dodge Charger. Dice, colecciona los autos más extraordinarios de esta mítica saga. Y no se ve la foto del Jetta, pero me encantaría en verdad ver al Jetta. Y el este Daytona también. Híjole, ¿cuál? No, este también, el Supra. No, perdón, Mitsubishi Eclipse, ya ando diciendo barbaridades. El Ford también por acá. Vamos a ver. Dice Rápidos y Furiosos, descubre el apasionante mundo de Rápidos y Furiosos y únete a la gran familia. Un poquito de historia, le pueden poner pausa para que se avienten toda la lectura. Ahora te damos la oportunidad de unirte a la familia más emocionante de películas de acción con una colección única. Adéntrate en el mundo de Rápidos y Furiosos y conoce todos los detalles de este fenómeno gracias a las reproducciones de vehículos, la descripción de sus momentos más inolvidables y mucho más. Ahí está, escala 1.43. Al parecer son, dice, sí, carrocería de metal. Yo creo que la base es plástica. Y aquí viene Dodge Charger, la colección que estabas esperando. Los autos que has visto en la gran pantalla llegan ahora en una colección inédita de modelos a escala 1.43 y con toda la emoción y la descarga de adrenalina de Rápidos y Furiosos. Miniaturas fieles a los modelos originales de las películas, fabricados de metal y ABS inyectado, escala 1.43, carrocería de metal. ¿Cuáles late más? Dodge Challenger SRT del 2011, el Nissan Skyline, que por cierto es el segundo fascículo, Mitsubishi Eclipse de 1995, ese sí es el Toyota Supra, que va a ser el tercero. Tengo entendido que va a ser el tercero este, Ford, Dodge Charger Daytona, Chevrolet Chevelle, Jenko Camaro y el Ford Mustang Fastback de 1967. Ahí está. Dice, igualmente en la colección Ford, Dodge Charger, Nissan Fairlady, Mazda RX-7, Plymouth Barracuda y muchos más. Insisto, creo que van a ser 100, ¿eh? Por lo tanto, pues sí, vamos a requerir un poquito de espacio ahí en la casita para tenerlos bien exhibidos. Ya sea que lo quieras tener así con su capelo, porque por cierto incluye capelo, o lo puedas desmontar. Una colección apasionante, póngale pausa para que se avienten toda la lectura, ¿va? Y ahí sella con Rápidos y Furiosos. Ahora sí, vámonos con el otro folletito, que es el del Dodge Charger. Ah, con razón se sentía rígido. Le ponen aquí un cartoncito que vamos a pasar de este lado. Y vamos a ver qué onda. Una saga de leyenda. Ahí está. Te platica más o menos desde que están, de que iniciaron a rodar esta película con escenas de este mítico Charger. Bueno, más bien la otra variante, que es el Ice, que por cierto ya salió en Hot Wheels, un símbolo de libertad. Ahí está, las acrobacias de los vehículos y las escenas de alto riesgo se han convertido en una marca de la casa. Cada película de Rápido y Furioso presenta un más difícil todavía. Y sí, cada película los ya hacen que los autos vuelen con sus turbos y demás. O sea, sí, ya también siento que ya la última sí ya se la proyectaron mucho, pero bueno, ahí deja también en los comentarios qué te pareció la última película, la saga al completo. Por el momento se han realizado 10 largometrajes y 3 cortos. En mayo de 2023 se estrena otra película para cerrar la historia principal de la saga, sin descartar otras posibles películas spin-off. Ahí está. Todas estas desde el 2001 hasta el 2023 con Rápido y Furioso 10.
La que menos me gustó a mí fue la de Reto Tokio. De hecho, hasta ni la acabé de ver porque se me hizo una película un poquito aburrida. Para mí, a mi punto de vista. 1970, Dodge Charger RT. Póngale pausa, bandita. Ahí está. Pausa, motores legendarios. Ficha técnica del Dodge Charger RT. Vean nada más qué bonito se ve. Ahí está. Tipo, coupé de tres puertas. Dimensiones 5.2 x 1.9 x 1.3. Batalla 2.9. Motor 7.0 V8 Street Hemi. O sea, para su tiempo, la neta, era un auto. Bueno, yo creo que sigue siendo, un auto bastante fregón y bastante duradero. Recordemos que en este tiempo no los hacían tan frágiles como los de ahora. Creo que hicieron una lanchota y traías con queso las quesadillas. O sea, el símbolo, el solo hecho de tener un auto de estos para la época, creo que sí conllevaba que tuvieras bastante capital. O bueno, no bastante, pero sí capital que respaldara lo que portabas. ¿A poco no? Combustible, gasolina, potencia, 425 CV. SAE a 5000 revoluciones por minuto. Está fregoncísimo, vean nada más. No manchen, o sea, está increíble. Vamos a pasar para la otra, ponle pausa para que se avienten la lectura. Igual participó en NASCAR, ahí lo podemos ver. Un aspecto impresionante, uno de los colores exclusivos del Dodge Charger de 1970 es el llamativo morado Plum Crazy, convertido en icono de la marca. Qué bonito se ve también morado. De hecho, creo que sí, también salió en un moradito, así recuerdo haberlo visto en M2 de escala 1.64. Un total de 9 carreras de la temporada 1970 de la NASCAR fueron ganadas por los Dodge Charger del mismo año. El coche favorito del campeón Bobby Isaac. Los hermanos Dodge y su creación. Póngale pausa, bandita. Ya para pasar al auto. No me quiero colgar de esto. ¿Vale? O sea, no me quiero alargar mucho. Venga. Póngale pausa. Para que se avienten la lectura. Y ahí está. Ájale, vean nada más a quién tenemos aquí. Está Toretto. Y ahora sí. Vámonos en directo y sin escalas a la apertura de este hermoso Dodge Charger. Así está la, así viene la presentación. De hecho, hay mucha bandita, yo creo que lo va a coleccionar así sin sacarlo. Esto para cuidar el capelo, y se entiende, es totalmente comprensible. Vamos a sacarlo con cuidado, esperemos si se pueda. Tenemos que meter como algo, ¿no? Para, si se puede o no. Qué show. Estamos batallando, Estamos batallando. Espérenme, déjenme meterle una llavecita ahí al costado. Ya con eso ya rompemos, perforamos y lo liberamos, ¿va? Con mucho cuidado. Insisto, trae capelo. Trae su capelo de seguridad para que este auto esté bien exhibido. Y ájale, no se pasen de lanza. Ahí está. Ya nada más qué bonito luce así. Dodge Charger RT. Me parece que había otra colección, o hay otra colección en marcha. Desconozco ahí en qué número van, pero ya van bastante avanzados. Yo creo que esa escala no la había visto. Planeta de Agostini lo que tiene es de que creo que maneja así sus mismos autos por ellos mismos. No sé si me di a entender. A lo que voy es que Lupa creo que eran los mismos de Yada Toys, si no me equivoco, corríjanme si estoy mal. Ahí está, vamos a quitarle el capelo y no se pasen de lanza. Vean nada más qué bonito, es un negro piano bastante fregón, incluso acabado tipo espejo. ¡Wow! Está increíble. Las llantitas son de goma. Podemos ver esos rines totalmente cromados de 5 aspas en la esquina de abajo. Izquierda, por cierto. Dodge Charger RT. En la otra tenemos Fast and Furious. Vean nada más qué hermoso, ¿no? Se pasan de lanza. Está increíble. Los faritos. Dodge Charger en la parrilla. Parrilla también
cromada, las direccionales, el motor expuesto totalmente cromado, vean nada más qué joyita. Hasta los limpia parabrisas, está increíble. Lo chido de aquí es que me voy dando cuenta que hasta el interior, ahí se alcanza a ver algo, la palanca de velocidades, el volante viene bien detalladito, la manija, los asientos. Creo que esto ya te habla de otra calidad. Insisto, escala 1.43 creo que no habíamos visto en Rápido y Furioso, por lo tanto creo que es una colección genuina de nuestros amigos de Planeta de Agostini. Y córrele porque se acaban, ¿eh? Se acaban. Ustedes saben que cuando inicia, como se los dije, una colección y el primer fascículo es el más barato, yo creo que muchos acaparan precisamente el primer fascículo y al rato espérense unas 4 semanas, tal vez 6 semanas, y al rato va a andar en los 250 más o menos o 200 pesitos. Por eso les digo, agárrenlo a precio de ahorita de un Sanborns, de un puesto de revistas. La antenita, vean nada más qué chulo se ve, con mucho cuidado porque se lo podemos romper. Increíble, la neta está increíble. Los cuartitos, la parte de atrás, ahí podemos ver la plaquita, Rápido y Furioso. ¡Wow! No. Es una chulada. Las calaveras. Base es plástica. Yo creo que aquí se le puede desatornillar, si así lo deseas. Aquí podemos ver el QR también, por si deseas ahí escanearlo, que lo acredita como tal, que tiene la licencia de Dodge. ¡Wow! No. Es una pasadez. Y sí pesa, ¿eh? O sea, sí llega a pesar. 100 autos, ¿cómo ven? ¿Creen que sí? No, creo que no traía información de que sí sean los 100 autos, pero creo que empieza con toda esta colección, Dodge Charger. Recuerden, si este video llega a más de 1,000 con sus comentarios, más de 1,000 likes en menos de 48 horas, me comprometo a que este vehículo y así sucesivamente video tras video, con eso voy a calar si estos videos les laten. Pero si llegamos, superamos los 1,000 likes en menos de 48 horas en cada video, la pieza que yo libere se va para uno de ustedes que comenten qué pieza estás esperando, qué pieza te gustaría, qué pieza es tu favorita. Comenta lo que quiera, pero relacionado a la colección, ¿va? Ya con eso estás participando, obviamente dejando tu like, que compartas, que comentes y obviamente estar suscrito, que ya eso lo doy por hecho, ¿va? Insisto, yo nada más pretendo coleccionar los primeros tres y el Jetta si es que sale, pero ya depende de ustedes si les laten estos videos, dejar su like y seguiremos con esta colección, ¿va? Espero les haya gustado, córrale a su puesto de revistas más cercano, a sus Sanborns. No, primero yo creo que a los puestos de revista con su voceador de confianza y ya después yo creo que a los Sanborns, pero pues ahí está, 80 pesitos, creo que vale totalmente la pena. Dodge Charger, primer fascículo. ¿Qué opinas de esta colección? La neta, me encantó. Por favor, suscríbete, deja tu like, comparte, comenta. Un fuerte abrazo, bandita. Les deseo lo mejor, les deseo toda la suerte del mundo para que se lo puedan encontrar. Aquí, esto lo encontré en la Ciudad de México. Si no son de Ciudad de México y de otro estado de la República, espero llegue, espero te lo puedas encontrar. Y mándame tus fotos presumiéndome tu pieza. Y esperemos a la otra quincena para que salga ese Nissan Skyline. Nos estamos viendo en la siguiente. Fuerte abrazo, bandita, y con todo, a darle a esta colección. Vámonos.